Bueno, estamos con... María Alicia Córdoba. Dejón Eva Clara. Muy bien. Eva, ¿cuánto tiempo hace que bailás folclore? Y hace más o menos 10 años. Sí, yo empecé con el Centro Jubilado, cuando enseñaba a Emanuel, después fue Cintia, y bueno, y con Miguelito después. Yo bailé para Aroma San Carlina, que era el centro de jubilado. Y bueno, acá estoy, sigo, porque bien, es lo que me gusta. Bien. ¿Siempre bailaron folclore o aprendieron de grandes? Yo aprendí de grande, pero siempre me gustó el folclore. La música me encanta, es algo que me renueva, que escucho una música y más de folclore, es como que siento vida, algo que... me emociona, lo llevo adentro, muy adentro, el folclore y cualquier de la música, porque la música en general me gusta. ¿Mucha chacarera o cuál, qué es lo preferido? Bueno, mi preferido es la zamba, me encanta. Y el escondido también, pero más me invocó a la zamba, me encanta. Muy bien, ¿en tu caso, Eva? Sí, también, yo aprendí de grande también, después que me jubilé realmente. Me gustó siempre, pero no había momentos de poder aprender, medios también, ¿viste? Porque una vez cuando tenés una familia más grande ya te ocupas de otra cosa. Pero me gustó siempre. Y bueno, lo aprendí y me encanta, y lo hago así también. ¿Qué sé yo? Me gusta toda música, como dice también a Galicia, pero me gusta en especial el folclore. No se cansan, estamos viendo, no sé cuánto tiempo hace que están bailando, no paran nunca. De las 20 a las 22:30. Ahora yo estoy viniendo a este lugar con Miguelito, pero si no, yo antes iba a varios lugares, al Centro Cultural, y dos clases en particulares, pero siempre con Miguelito. ¿Tienen compañeros para bailar o bailan entre ustedes? No, en todos lados faltan varones. ¿Por qué faltan varones? ¿Por qué no vienen? No sé, porque no se animan, ¿viste? Los hombres son más vergonzosos. Bien. Nosotros no. Pero nosotros bailamos igual, sí. Y vamos a las peñas también, con, qué sé yo, con otras familias conocidas, Santa Fe, Santo Tomé, hemos ido. Pero si bien con el Centro Jubilado bailamos mucho, vos los viste que siempre íbamos con Aroma San Carlina, después bueno, ahí no se bailó, pero sigo bailando y me gusta toda música también. Muy bien, y cuando tienen que hacer una presentación, fiesta de las colectividades, algún evento grande, ¿les causa un poquito de nervio o algo así? No, ¿cómo es la historia? Yo cuando estoy en escenario es algo que soy yo ahí en el escenario, la gente después la disfruto, pero... no me pasa nada, no me pongo nerviosa. Sí. Lo vivo ese momento que estoy disfrutando del baile. No me pasa de tener vergüenza. Lo que pasa es que el profesor los da ánimo, sí. El profesor los da ánimo y bueno, ya se lleva una. La última, ¿y en sus casas escuchan folclore o escuchan? Sí. Lo escucho y lo bailo sola, como buena vieja. Sola. Se hace la comida y ahí se pone una zambita, una cueca. Sí, me gusta lo que sea, me sale. Qué sé yo. Es una manera de que uno, cuando ya queda solo, qué sé yo, pasar, viste, el tiempo y así, como que te relajas un poco, viste, a esta altura de la vida, bueno, qué va a ser. Pero a mis chicos también les gusta, a mis hijos. No están acá, pero ellos bailan también. Sí. Felicitaciones, bueno, porque bailan maravillosamente bien. Gracias. Y bueno, invitamos que se animen, que vengan. Los hombres fundamentalmente. Sí. Pero está todo bien. Sí. La pasamos re linda. Y bueno, y algo que nos gusta, hacemos algo que nos gusta, que bailar, vamos, anímense.